Bendiciones, soy el apóstol y profeta Jairo Castillo. Estoy en una transmisión de podcast, Mi Fe Podcast. Una vez más acá con ustedes. Gracias a todos los que están sintonizando esta enseñanza poderosa. Hoy comienzo una serie nueva con cada uno de ustedes, una serie que se llama Paternidad Revelada. Y bueno, para mí es un honor, una bendición poder transmitir esta enseñanza a tu corazón y que juntos podamos entender y disfrutar esta palabra. ¿Te parece si oramos y entramos a tema? Padre, gracias por esta hora, por esta enseñanza, por esta transmisión de Mi Fe Podcast. Hoy, Señor, declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Padre y que no hay nada que no podamos hacer, porque tú eres todopoderoso. Gracias por esta hora, gracias por este tiempo, gracias por este momento que tú nos permites compartir tu palabra en este día tan maravilloso. Gracias, Señor. Amén y amén. A cada uno de ustedes que están en sintonía, que están acá recibiendo esta enseñanza poderosa, quiero anunciar que estaré enseñando todos los días a través de esta plataforma una serie nueva que se llama Paternidad Revelada. En Juan capítulo 4, 23, 24 dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto es algo muy importante. Pero Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En estos dos versículos hay una particularidad y es la palabra Padre. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Mateo 6, 9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. La primera palabra que yo aprendí, y la primera palabra que yo quiero enseñarte, es la palabra Padre. Padre del griego es pater, y del hebreo es Abba. Palabras impresionantes. Abba habla de intimidad, de cercanía, de cuidado, de modelo, pero pater, Abba, habla de patria, habla de una paternidad, de conducta, dirección, disciplina, corrección, instrucción. En este momento, lo más importante para nosotros es aprender acerca de la paternidad. La paternidad revelada es lo primero que yo aprendí desde mis inicios proféticos, desde mis inicios ministeriales. Hace más de 30 años, lo primero que aprendí fue paternidad revelada. Lo que necesita un profeta, lo que necesita toda mujer, todo hombre, es paternidad revelada. La paternidad tiene que ser revelada. La paternidad tiene que ser entregada, impartida, tiene que ser activada en nosotros para poder ser enseñados. Dios está buscando hijos
y está esperando la respuesta de los hijos para que se dejen engendrar por el Espíritu Santo. La palabra padre, padre o papá, tiene que ver con dejarse engendrar. Muchos tienen la revelación de la paternidad de Dios, ya lo conocen como papá, pero otros no tienen la revelación de ser hijos. Y esta revelación es compuesta de dos maneras, de dos partes, de dos formas. Y número uno, la paternidad de Dios y la revelación de que yo soy hijo de Dios. Jesucristo dijo, mi Padre y yo, uno somos, o yo y mi Padre, uno somos. El profeta Malaquías anuncia diciendo, Dios o el profeta hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres. Se ha perdido esta herencia, se ha perdido esta necesidad, se ha perdido esta unción y se ha perdido esta decisión. Dios está buscando generaciones y Dios está impartiendo a esta generación el espíritu de su hijo. El espíritu de su hijo. Y Dios está buscando que nosotros podamos tener ese modelo para poder entrar a nuestra siguiente etapa. Cuando yo buscaba dirección, buscaba ayuda, buscaba o tenía necesidad, la primera revelación que yo recibí fue la revelación de la paternidad. Diga conmigo, la revelación de la paternidad. Hace muchos años yo buscaba, porque en mi corazón tenía la necesidad de ser instruido, de ser formado, incluso de ser engendrado, y lo primero que Dios me habló fue la necesidad de tener un padre. Esa fue la primera necesidad. Y en esa necesidad mi búsqueda se hizo constante, continua, incesante. Empecé a tener pasión, empecé a tener fe, comencé a tener ánimo de buscar dentro de mi corazón. El Espíritu Santo me hablaba y me decía, lo que necesitas es un padre. Y en esa necesidad surgieron muchas cosas que hoy día Dios me ha dado, me ha bendecido. Y quiero yo bendecirte con esta revelación de la paternidad. En la Biblia se ocultan tesoros, se ocultan secretos que están escondidos para que cuando nosotros vengamos a la presencia de Dios podamos descubrir que detrás de la oración, detrás del ayuno, detrás de la salvación, detrás de la conversión, detrás del arrepentimiento, detrás del camino, detrás de la vida, detrás de la verdad, hay una persona esperando. Hay una persona esperando. Y esta persona que te está esperando es el Padre. Diga conmigo, el Padre. El Padre está esperando que tú vengas. El Padre está esperando que tú marques. El Padre está esperando detrás de Jesús. Jesús mostraba el modelo del Padre. Jesús le dice a sus discípulos, el Padre en mí y yo en el Padre. Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Alguien dice amén? Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido, no has visto al Padre en mí. Dice Jesús a Felipe, el Padre en mí y yo en el Padre. Esta es la gran necesidad que tenemos en esta generación, la necesidad número uno de conocer al Padre. ¿Cuáles son los peligros de no conocer al Padre? Caminas sin identidad, te arriesgas en todo porque no tienes un guía, no tienes un mentor, no tienes a alguien que te instruya, a alguien que te enseñe, no tienes a alguien que te anime, no tienes a alguien que te sustente y que te sostenga.
El Padre es modelo, el Padre te ayuda, el Padre te engendra, el Padre te promueve, te enseña, primero te enseña, el Padre te enseña y luego te promueve y luego te impulsa a la cima del éxito. Es la necesidad que toda persona necesita, la paternidad. Jesús mostraba la paternidad de Dios, por eso decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hay un modelo que hay que seguir en esta generación. Hay un modelo que hay que seguir para esta generación. Ese modelo, Dios lo está llevando o lo está trayendo a la iglesia. Alguien dice amén. Es necesario que cada uno de nosotros tenga esta revelación, la revelación de la paternidad de Dios. Desde el Génesis, cuando Adán y Eva perdieron a Dios, no solamente perdieron a Dios, perdieron a un padre, perdieron a un papá, no solamente perdieron el contacto con una deidad, con una divinidad, con un espíritu, sino que perdieron al padre, la serpiente los separó de ser hijos con su papá. Y esa es la parte importante de esta revelación, que la necesidad no viene de ayer, la necesidad viene de siglos, de edades, de tiempos, de temporadas, de años atrás. Desde Génesis capítulo 3 se pierde la relación de Dios, del papá con los hijos y de los hijos con los padres o con el padre. Adán y Eva no solamente perdieron un huerto. Adán y Eva no solamente perdieron el fruto. Adán y Eva no solamente perdieron el árbol de la vida y perdieron al Padre. Por esa razón perdieron el árbol de la vida. ¿Alguien dice amén a esto? Cuando nosotros estamos con esa necesidad, ojo a eso, estamos con esa necesidad de paternidad. Y hoy solamente te estoy dando la introducción a esto. Adán y Eva no solamente perdieron a Dios, perdieron al Creador, perdieron a un papá. Este papá es la más alta prioridad que un hombre y una mujer necesita. Perder el huerto, perder el dinero, perder el trabajo, perder todo lo que había en el huerto. Eso se puede volver a recuperar cuando tú recuperas tu relación con el Padre. Esto es lo importante. Por eso lo que Dios le enseña a Abraham y le dice, yo te haré padre de multitudes y a Sara la haré madre de generaciones. Porque lo que Dios está trayendo hoy en día es el modelo del padre y el modelo de hijo. Porque Adán perdió un papá, Eva perdió a su papá. Y cuando tú pierdes al padre, pierdes el huerto, pierdes el Edén, pierdes la atmósfera, pierdes el deleite, pierdes el modelo, pierdes el diseño. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén a esto? Cuando pierdes a Dios, lo pierdes todo. Cuando pierdes al Padre, pierdes tu identidad de hijo. Cuando pierdes al Padre, pierdes tu esencia. Cuando pierdes al Padre, pierdes tu diseño. Cuando pierdes al Padre, pierdes tu derecho, tu legitimidad. Pierdes tu diseño, pierdes tu modelo. Cuando pierdes al Padre, perdiste todo en esta vida. Por eso la paternidad tiene que ser revelada hoy. Por eso Jesús comienza su oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo que perdió Adán. Perdió su relación con el Papá del cielo. Perdió su relación con el Padre amado. Perdió su relación, esa relación bendita. Por eso es que se perdió la vida. Y el hombre y la mujer entraron a tiempos de condenación. Y por eso es que cuando tú conoces al Padre y tienes la paternidad revelada, eres liberado. Cuando pierdes, escucha bien, cuando pierdes la paternidad, entraste a los conflictos más grandes de tu vida. Entraste a los problemas más serios. Hay muchas personas que necesitan la revelación de la paternidad. En el huerto del Edén se perdió
la confianza, se perdió el amor, se perdió el gozo, se perdió la paz, porque perdieron al Padre. Por eso Jesús anuncia y dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Por qué dice Padre nuestro? Porque Jesús lo trajo, porque Jesús trajo la revelación, la esencia, Jesús trajo la divinidad, Jesús trajo la vida espiritual, Jesús trajo lo sobrenatural, Jesús trajo todo, pero en el huerto del Edén perdieron al Padre. Y cuando Adán y Eva obedecen a la serpiente reemplazó al Padre celestial. Por eso Jesús, a los fariseos, cuando los está encarando y regañando y los está instruyendo, le dice: vosotros reconocen a Abraham como padre, pero no me reconocen a mí como hijo. Vosotros reconocen a Abraham como padre, pero ustedes no reconocen a Dios como papá. Padre, no llaméis padre a nadie en la tierra, porque Padre celestial, divino, creador, Jehová de los ejércitos, solo uno hay. Su nombre es Yahweh, su nombre es Elohim, su nombre es Adonai, su nombre es Señor. Papá, solo uno hay en los cielos, no hay nadie más aquí en la tierra. Pero Abraham le decimos papá espiritual. Aquellos que se están peleando con la paternidad espiritual. Entonces, si tú no crees que hay padres espirituales, entonces tú no tienes a Abraham como padre ni a Sara como madre. Porque Abraham es nuestro padre espiritual aquí en la tierra. Es nuestro engendrador, nuestro promotor, nuestro impulsor. Él es que en él se hizo el pacto de que tú seas bendito hoy. Sin Abraham, si Dios no hubiera decretado esa palabra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú no tuvieras nada, ni tuvieras bendición, ni tuvieras derecho a la vida, ni tuvieras derecho a elegir la vida, ni tuvieras derecho a la salvación, al arrepentimiento, a la conversión, a la restauración, a la restitución, a la retribución y todo lo que termina en Sión. No tuvieras derecho a la alabanza, a la adoración, no tuvieras derecho a la bendición, no tuvieras derecho a nada, porque en Abraham se firmó el contrato sellado. Sellado, legalizado, en Abraham se firmó el contrato de legalización de que nosotros somos hijos de Dios. Te bendeciré, serás bendición, Génesis 12:2. Te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Abraham se firmó tu contrato de liberación, se absolvió la culpa. Por eso la Biblia dice que Dios destruyó el acta de decretos que el diablo tenía en contra de nosotros. El primer decreto que Satanás tenía en contra tuya y en contra mía era huérfano. Había un decreto en contra de nosotros, y es vivir como huérfanos, como pródigos, todo el tiempo, toda la vida. El pródigo no reconoció que se volvió pródigo porque abandonó al padre. El padre tenía casa, tenía herencia, tenía negocios, tenía riqueza, tenía todo. El padre era lo más importante en la casa, pero el hijo pródigo se fue con la herencia, dejó al hermano, dejó todo, pero lo que más perdió el hijo pródigo no fue el dinero o la herencia, perdió a su papá. Y cuando tú pierdes a tu papá, pierdes tu casa, pierdes tu herencia, pierdes todo, se pierde todo cuando tú pierdes al padre. Por eso la paternidad tiene que ser revelada. El hijo pródigo se vuelve pródigo porque perdió lo más importante, que es a su papá. Hay alguien aquí que está aprendiendo y me dice, wow, esto es para mí, esto es para mí. Ya voy a terminar y vamos a seguir con esta enseñanza más adelante. El padre, el hijo pródigo sabía, al regresar, le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Por qué creen ustedes que se dio cuenta? El hijo pródigo, al estar comiendo las algarrobas de los cerdos, se dio cuenta que ya se había gastado la plata, que ya se había gastado todo su dinero, pero lo que más había perdido era el amor de su padre. Lo que más había perdido era el amor de su padre. Porque la urgencia y la necesidad de esta generación es que has perdido al padre. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Adán no se dio cuenta sino años después que lo que había perdido no era el huerto. Lo que había perdido no era oro, plata, riquezas, el río de cuatro brazos. No solamente había perdido el fruto de ese huerto. Edén y huerto significa atmósfera de deleite. Lo más importante que Adán y Eva tenían era el Padre, y bajaba todas las mañanas y todas las tardes. Dios bajaba del cielo al huerto y le decía: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Platiquemos, tomemos un té aquí, a la orilla del río Heidekel, a la orilla del río. Traigan, llamen a los animales, vamos a dar una conferencia apostólica y profética hoy. Llamen a toda la gente, llamen a toda la tribu, llamen a todo. Bueno, no había nadie más, ¿verdad? Solo estaba ahí. Que la serpiente no venga, porque eso se va a robar el modelo. Cuando Adán y Eva fueron echados del huerto, se dan cuenta que lo que habían perdido era la amistad con Dios. Que lo que habían perdido era la amistad con su papá. Un hijo perdió a su padre. Una hija perdió a su padre. El Evangelio de Cristo, de eso se trata. La reconciliación y la recuperación de una hija buscando a papá. De un hijo buscando a papá. Por eso Adán y Eva, nosotros recuperamos la paternidad en Abraham. Nosotros recuperamos la paternidad en Abraham y recuperamos la maternidad en Sara. Nosotros fuimos benditos en Sara. Nosotros fuimos benditos en el nacimiento de Isaac. Nosotros fuimos benditos en el nacimiento del Espíritu. ¿Alguien está entendiendo aquí? Que me diga amén. Nosotros fuimos benditos cuando Abraham, benditos. Escuche bien, cuando Abraham entrega los diezmos a Melquisedec, que todos están peleando ahí por los diezmos, ¿verdad? Que si es de Dios, que no es de Dios, usted hágalo, punto. Escuche bien, lo que quiero decirles, cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec de todo, estaba tomando el derecho legítimo de la paternidad de Dios. Y le dice: en ti será hecho mi pacto. Este pacto será entre Dios y tú, entre tú y Dios, y tu generación y tu descendencia. Estaba la bendición entregándose a Abraham. Por eso tú eres llamada hoy una generación bendita, una generación de gracia. Eres una generación agraciada, eres una generación bienaventurada, eres una mujer virtuoso, eres un hombre bienaventurado, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pero ¿qué pasa hoy día? La gente malbarata esta revelación, no la comprende, no la entiende, no fluye en esa verdad. ¿Por qué? Porque han menospreciado la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios no le ha sido revelada. Pero a Abraham se le reveló la paternidad de Dios, y a Sara se le reveló la paternidad de Dios, y cuando ellos entendieron paternidad revelada, dijeron: vamos a tener un hijo, vamos a tener un hijo. Viene la bendición de hijos espirituales, viene la bendición de hijos de casa, viene la bendición de hijos genuinos, viene la bendición de hijas genuinas, viene la bendición. Y ahí se engendró el pacto de la bendición sobre tu vida. Cuando Dios le dice a Abraham: te bendeciré y serás bendición, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un pacto de bendición que necesitas tomar, hay un pacto de bendición que necesitas reclamar. Por eso Jacob, cuando entendió la paternidad revelada, cuando entendió la revelación de la paternidad de Dios, dijo: a mi padre Abraham, a mi abuelo Abraham, le dieron esta profecía, le dieron esta promesa. Y cuando está peleando con el ángel en el amanecer, ahí en Betel, en puerta de Dios, en puerta de Dios, puerta del cielo, y cuando a Jacob le dice al ángel: no te dejaré si no me bendices, yo tengo una profecía, yo tengo una palabra, yo tengo una promesa que le dieron a mi abuelo Abraham, le dieron a Isaac y también a mí. Y Jacob peleó por la bendición de Génesis 12:2. Jacob perdió, peleó por esa bendición. Muchos dicen: ¿y qué será? ¿Qué bendición será la que peleó Jacob? ¿Será $30,000, $50,000 pesos? ¿Qué será?
¿Qué será lo que Jacob peleó? Jacob peleó la bendición de Génesis 12:2, igual que tú y yo. ¿Ah? Jacob peleó por esa bendición. Y esa bendición la tienes que pelear. Esa no se te va a dar a las manos y no se te va a dar gratis. Esa bendición la tenés que pelear, la tenés que buscar y la tenés que agarrar porque es tu herencia. La bendición que peleó Jacob es Génesis 12:2. Y dice: te bendeciré, serás bendición, engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que te bendiga lo bendeciré y el que te maldiga lo maldeciré. Y ahí esa es la bendición que estaba peleando Jacob con el ángel. Y le dice: no te dejaré si no me bendices. Entonces le cortó los lomos, le cortó la maldición genética, le cortó los lomos para que Jacob ya no tuviera hijos bajo maldición, sino hijos bajo la bendición de Dios. Aleluya. Por eso la paternidad tiene que ser revelada. Termino con esto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Adán y Eva perdieron al padre, pero Abraham y Sara los recuperan. Y esa es la bendición grande sobre ti. Y esa es la bendición que Dios tiene para ti. Recupera, así tengas que orar, llorar, clamar, gemir, postrarte, humillarte, sé humilde y decirle: Padre, no te dejaré este año, no se terminará si no me bendices. Este año no se terminará si no me bendices. Este es el año de tu bendición, este es el mes de tu bendición, este es el día de tu bendición. Profetizo que hoy tú vas a recibir esa herencia, y aunque muchos te hayan maldecido y aunque muchos te hayan abandonado y te hayan tirado al bote de la basura, Dios traerá sobre ti restitución, retribución, y habrá alabanza en tu boca y sonrisa en tu boca. Entonces dirán entre las naciones: ¿qué es lo que Dios ha hecho con estos? Sencillamente recibiste la paternidad revelada. El hijo pródigo recuperó a su padre. Adán y Eva ya no recuperaron el huerto, pero nosotros sí recuperamos al padre. En Cristo Jesús, dice, por eso dice la palabra, aleluya, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso el apóstol Pablo dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Nuevo hijo es. Las cosas viejas pasaron, ya no te van a quitar la paternidad. Las cosas viejas pasaron, tus andanzas, tus pecados, tus errores, equivocaciones y todas tus malas decisiones se terminaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? He aquí, yo hago cosa nueva. ¿Por qué? Porque el Padre trae todo lo nuevo para ti. La revelación de la paternidad de Dios es lo mejor. Yo acabo de regalar un libro a todas las personas que me siguieron en Instagram. Acabo de regalar un libro y un audio. Ese libro lo escribimos hace tiempo. Pero ese libro se llama La Revelación de la Paternidad de Dios. Y ese libro marcó en mí su bendición. Por ese libro, por esa bendición, como dijo Ana, por este hijo oraba yo, por este libro oraba yo. Tú no eres un mendigo. El diablo ha hecho creerte que eres un huérfano, un bastardo, un esclavo, un cautivo. No, Jesús te hizo libre. Jesús te hizo libre. Por eso dice: el Padre en mí, yo en el Padre. Porque esa revelación es la que a nosotros nos libera. Esa revelación es la que a ti te libera. Así que sonríe, porque Dios tiene esa paternidad para ti. El día de mañana seguiremos con esta serie. No te desconectes, sigue aquí en esta enseñanza. Mañana nuevamente estaremos enseñando esta revelación fresca, poderosa, en el nombre de Jesús. Síguenos, Mi Fe Podcast. Estamos inaugurando, estamos emprendiendo, estamos con una nueva serie, se llama Paternidad Revelada, y sé que Dios a ti te hablará. Escribe esta parte: mi Padre es para mí. Y yo soy para mi Padre. Como dijo Cantar de los Cantares: mi amado es mío y yo soy suyo. Esa es la revelación de la paternidad. Mañana seguimos con la siguiente parte de esto. Padre, gracias por esta revelación. Imparte esta revelación.
traspasa esta revelación. Mañana hablaré del traspaso de la paternidad. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, se enciende tu vida. Tú no eres huérfano, no eres huérfana, eres hija, eres hijo bendito. Tu herencia son las naciones, tu herencia es la bendición de Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaramos que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. De cierto te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, porque Dios nos ha sentado en lugares celestiales y nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Hoy, en el nombre de Jesús, tú ya no eres huérfano, ni esclavo, ni advenedizo, ya no eres bastardo, ya no eres cautivo ni esclavo. Tú tienes papá y tu Padre celestial te bendecirá en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Este es un mensaje fresco del Espíritu Santo, Paternidad Revelada. Continuamos con esta serie el día de mañana. Bendiciones, soy el apóstol Jairo Castillo. Visita nuestra página web www.ministeriomife.com/global. Ahí vas a encontrar toda nuestra información, todo nuestro ministerio. Síguenos en todas las redes sociales. Apóstol Jairo Castillo en Facebook, Apóstol Jairo Castillo en YouTube, Apóstol Jairo Castillo en Instagram. Ahí estamos llevando palabra de Dios. Nos vemos próximamente. Shalom. Mi Fe Podcast.